Estaremos cerrando ahora a fin de febrero. Así que bueno, ya está la decisión tomada, así que será. ¿Por qué esta decisión? Días. Sí, la decisión, bueno, las bajas ventas, nunca se pudo asentar la tienda. Si bien Villa María es una situación, una ciudad medio complicada, una plaza medio complicada, rara, porque por ahí el tema de la facturación, de las prendas, nosotros acá facturamos todo, lo que se vende se factura en blanco, ¿no? Y por ahí en Villa María no se acostumbra mucho eso, ¿sí? Hay muchos locales que por ahí no dan su factura o algo así, entonces por ahí también son los precios. A nosotros nos catalogaban que por ahí las prendas eran caras, pero por este motivo, porque nosotros todo lo facturamos, ¿sí? ¿El tema del alquiler del local? El tema también, uno de los temas fue ese, que bueno, se terminaba el contrato, había que hacer contratos nuevos, y bueno, como es el contrato nuevo, había que iba con un incremento, bueno, que no se llegó a un acuerdo, así que se decidió esto, cerrar la tienda, ¿no? Son mínimas, es como por ahí, nosotros vemos que las operaciones por ahí se mantienen, pero los montos disminuyen. La gente compra lo justo. Lamentablemente, el personal lamentablemente queda sin trabajo. Son seis empleados que, bueno, dejaron todo para que esto funcionara y, bueno, lamentablemente no pudo ser así.